pasó? ¿Qué tal les gustaban los títeres? La verdad es que nosotros estábamos muy divertidos porque es una historia en la que nos hacen partícipes también de la convivencia con estos animales del mar, ¿verdad? Y ya les había comentado desde la mañana que eso no es todo lo que tenemos en Teatro Hoy. Después de este programa también tendremos Armando Dramas y tendremos otra modalidad de teatro para que ustedes puedan a lo mejor darse una idea de qué hacer con sus alumnos para una dinámica. Y bueno, siguiendo con todo esto de las artes, pues los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... Ay, no, que vienen súper prendidos, o sea, ustedes tienen como una actitud de jueves así estupenda. Vamos a intentarlo otra vez, ¿les parece? Okay. A ver, yo digo, estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 45. Ya ven, ya como que tenemos más actitud, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a presentarnos. Vamos a empezar de este lado con los hombres, porque él nos va a platicar de qué es lo que nos vienen a platicar hoy y se va a presentar. ¿De qué dice? De los bestsellers. Ok. Y de este lado con las señoritas también nos van a platicar de qué nos vienen a hablar hoy, ¿verdad? A ver, ¿de qué lado? Hola, yo soy Fátima. Hola, yo soy Katia Manjarres. Y de este lado tenemos a la profesora. Yo soy Carmen Laurel. Ok. Bien, chicos, entonces ustedes nos vienen a platicar de estos libros, ¿no? Que se vuelven muy populares. Pero ustedes ya tienen como una charla preparada, ¿verdad? Así que yo voy a dejar que continúen para que ustedes puedan. ¡Ay, dicen no! Ok, para que ustedes puedan continuar con lo que ya tenían preparado y para que nos cuenten qué es esto y cuáles son los ejemplos de los bestsellers. ¿Ok? Vamos a empezar. Bueno, un bestseller es un libro que se vende mucho o tiene mucha demanda en ventas y pues se hacen bestsellers porque los escuchan de otras personas que tienen muy buenas opiniones sobre esos libros y pues les interesan y pues por curiosidad los compran. Okay. Okay, a ver, ¿te presto este? Eso es un buen buenas opiniones de él, que es interesante y que al final no, bueno, ahora sí que no la decepcionen como han pasado en varios libros. okay, entonces sucede que a veces leemos un bestseller y como que no es lo que esperábamos, ¿no? Como que le hacen mucha comercialización, como que lo presentan como el mejor libro del mundo. Sí. Y luego no sucede que, pues para a nuestro parecer, no es lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto a veces nos desmotiva de cierta manera, ¿no? Sí. Sobre todo que hay muchos bestsellers ahora que son sagas, ¿no? Y entonces así como que ya decimos, como que el segundo lo leeré, el tercero lo leeré. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora sí que prácticamente para que un bestseller, bueno, un libro se convierta en un bestseller, tiene que ser, una de sus principales características es de que tiene que ser llamativo. Si su nombre no atrae a la persona, no se puede convertir en un bestseller. Entonces, esa es una de sus primeras características. El segundo es que mantenga, ahora sí que, no sé, un suspenso para que el lector le dé mucha curiosidad por seguir leyendo también. Ok, entonces hay que mantener suspenso. Bien. Respondiendo a esa pregunta, pues también tiene que ver con el lenguaje, porque si el lenguaje es muy difícil de comprender, pues no el público para leerlo no lo leería o se le haría muy complicado razonar lo que contiene. Entonces pierden el interés y pues dejan de leer. Bien. Sí, bueno, ahora sí que vamos a hablar de uno de los libros que hemos leído. El primero que empecé a leer fue Otoño Azteca de Gary Jennings. Fue porque me atraía mucho mi cultura de eso de los aztecas, mayas y así.
y de ahí surge tantas curiosidades que cómo fueron construyendo la ciudad y así. Ok, entonces es un libro histórico. Sí. Ok, muy bien. ¿Y es un bestseller? Pues a lo mejor aquí, porque no puede ser, a lo mejor no puede ser en algunos países porque casi no conocen aquí, pero a lo mejor y sí. Bueno, fíjate que los aztecas pues sí son reconocidos, ¿no? En muchos países es una cultura que ha sido muy estudiada, no solamente por los mexicanos, sino por varias otras culturas. Entonces, digamos, todavía no es un bestseller, pero se puede convertir en uno, ¿ok? Sí, es que cabe mencionar que todos los libros desde un inicio, desde que se publican, son bestsellers. Todo depende de la popularidad que adquieren en público, de convertirse o no. Entonces, todos desde un inicio, pues, cuando va surgiendo un libro, pues, todos, es como la novedad, digamos. Mm. Pero ya depende del público. Aquí también quiero rescatar lo que decía Katia con respecto al lenguaje. Es importante mencionar que ahorita tenemos muy pocos lectores. Desafortunadamente son muy pocos los chicos que por iniciativa propia leen un libro. Casi siempre tenemos que, digamos, obligarlos para que ellos tomen un libro. Entonces, es muy motivador ver que ellos lo que les atrae son las sagas, como ahorita estaba comentándonos. ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje muy sencillo, decía Katia, es que no les gusta pensar. Si nos vamos un poquito a los clásicos, encontramos que hay muchos términos, digamos, un poquito desconocidos para ellos. Entonces ellos dicen, no, de investigar a mejor dejar el libro, pues mejor dejo el libro. No okay. Les gusta investigar. Entonces es por eso que surge ahorita, está la cultura del bestseller. Los chicos prefieren leer un Harry Potter, prefieren leer un Narnia, que agarrar el Quijote de la Mancha, por ejemplo, o el Mio Cid. Bueno, yo creo que eso también a veces en el sistema educativo depende mucho de las edades, ¿no? Porque fíjense que yo me acuerdo, no sé si a ustedes les pasó, que a mí en la primaria me presentaron por primera vez el Quijote. ¿Ustedes cuándo conocieron el Quijote? ¿En la secundaria? En la primaria, ¿no? Y como que cuando tenemos 8 años, pues no es como lo más efectivo para acercarnos a la lectura, ¿no? Igual, y si nos hubieran contado un cuento como el que nos contaron hace rato, pues sí nos hubiera gustado leer la historia escrita de donde surgió ese cuento, porque era algo más, como ya lo mencionaron ellos, infantil. Y en cambio, como que el Quijote, pues no nos llegaba, ¿no? Porque hablaba de algo que todavía nos era desconocido, que no conocíamos el contexto y así. Entonces, a veces nos pasa que nos acercan libros que a lo mejor no van de acuerdo a nuestras edades, ¿no? Igual a lo mejor ustedes en secundaria les invitan a leer los clásicos, pero bueno, ustedes dicen, es que como que no me identifico con esa historia. En cambio, los bestseller, ahorita si algo tienen en común es el romance, el peligro, las aventuras con las que ustedes se identifican, ¿no? Porque ustedes están viviendo esos procesos de enamorarse, de conocer a su mejor amigo, de esas batallas que se viven en el patio de la escuela, de los grupitos, y todo eso, estos autores, pues lo están utilizando para que ustedes se sientan identificados con eso. En cambio, pues, sentirnos identificados con Sancho Panza, pues está un poco más complicado, ¿no? Pero yo creo que cuando ustedes ya tienen esta cultura, aunque lean el cómic o lean otro tipo de cosas, pues eso los va a ir acercando también a otras lecturas, ¿no? Ustedes díganme, acá de este lado ya nos dijeron qué libros leen. Y de este lado, ¿qué están leyendo? Bueno, yo ahora sí que estoy leyendo también lo que es el libro de Hablando Sola y el de Ana Frank. De hecho, son libros muy padres, que hay veces que te sientes identificado con ellos. El de Ana Frank, te sientes porque es una, podríamos decirlo, es una adolescente, y pues está también viviendo experiencias, está descubriendo lo que es querer a alguien como un novio, y el de Hablando Sola, estás descubriendo cómo es, hay veces que como adolescente desconoces lo que le pasa a tu cuerpo,
que te empieces a enamorar y el chavo que te gusta no te hace caso, o sea, todo eso. Y pues hay en algunas ocasiones que te sientes identificado y ahí empiezan los bestsellers. Como te gusta tanto, te empiezas a identificar, te da curiosidad y lo único que quieres es seguir leyendo. Ok, entonces, ¿sí les ha pasado esa situación de que de pronto vas en una página y ya te dicen, ya deja ese libro, que nada más estás ahí leyendo? Y queremos seguir, ¿no? Queremos saber qué va a pasar después y qué va a pasar después. Eso solo lo logra un buen escritor, ¿no? Como engancharnos con esa idea. Aunque a veces, como decía la profesora, bueno, las historias que ahorita nos están ofreciendo son historias más básicas, con un lenguaje más simple, ¿no? Ya no están tan profundas en cuanto al desarrollo de la historia, o ya no respetan el clásico esquema de escritura, pero sí los enganchan. Sí, de hecho, ahí entra literatura compleja, que son unos libros que, como dijo la maestra de español, hay algunas palabras que nosotros todavía desconocemos, y cosa que buscamos en un bestseller, un lenguaje claro. Entonces, como lectores, nos da un poco de flojera investigar. Entonces, de ahí vamos agarrando los bestseller, un lenguaje complejo, y dejamos la literatura, un lenguaje claro, perdón, y dejamos la literatura compleja a un lado. Y en los bestseller también entran los libros clásicos. Ok, o sea, los clásicos también son bestseller. Bueno, en su momento fueron bestsellers, porque pues cada libro que se lanza en pues su tiempo, en un plazo, son bestsellers. No siempre lo son, pero pues en un plazo sí fueron bestsellers. Okay, y fíjense que muchas personas dicen que son, por ejemplo, El Quijote, ¿no? Que mencionábamos hace rato, que es un libro muy leído, ¿no? Que es un libro muy comprado, que se han hecho muchísimas reediciones en muchísimos idiomas. Pero bueno, es un libro muy comprado porque también en las escuelas te piden leer ese libro, ¿no? A veces no es tanto que nos guste ese libro, sino que a veces, sobre todo en los clásicos, pasa que están como dentro de los libros que debemos de leer, ¿no? A mí me encantan, no sé si ustedes han visto, como estas listas de los 100 libros que debes de leer antes de morir, o de los 100 libros que debes de leer antes de cumplir 30 años, o ese tipo de cosas, ¿no? Y ustedes leen ese tipo de listas y a lo mejor encuentran ahí uno que dicen, ay, esto se oye interesante, o no, nunca les ha pasado. Pues sí, ahora sí que eso significa de los bestseller, que tengan títulos que te causen curiosidad, y como dijo mi compañera, hay libros clásicos que se volvieron bestseller en algún momento. Eso lo encontramos como lot seller, que fueron libros que tuvieron un poquito de fama y que ahora no nos interesa ya mucho su tema. Ah, ok, que en su momento fueron famosos, ajá, pero que a lo mejor ahorita pues ya no tienen tanta popularidad. Sí, y esos ya son los lot seller. Ok, muy bien. Fíjense que todas estas palabras que son términos en inglés, ¿verdad? Ya deberíamos como de empezar a imaginarnos cómo se dirían en español, ¿no? A mexicanizar los términos, ¿no? Del más leído, de los más leídos, del algo así, porque todos estos términos vienen en inglés. Sí. De hecho, el low seller significa libros que, bueno, fueron, como les dije hace un momento, que tuvieron un poquito de fama y en un deteriorado tiempo, y después ya no, la gente los fue dejando porque fueron sacando libros con palabras más claras. Entonces, okay, pues eso es lo que busca un lector. Es lo que, ajá, sí, claro, sobre todo en su caso, en los adolescentes, pues es lo que buscan, ¿no? Algo que sea sencillo, algo que sea rápido de leer, y se ve. Porque la verdad es que ustedes, los libros que ahorita son populares, son unos libros ya grandes, que antes les daba mucho miedo a los jóvenes leer libros grandes, pero son libros enormes y los terminan de leer en una semana, ¿no? En dos semanas. Ya nada más están esperando a que estén expuestos en librerías y ya quieren comprarlos, y en dos semanas ya los están comentando. Eso es algo bueno, ¿no? En realidad, aunque sean libros más básicos, más simples, pero se está acostumbrando a su cerebro a que lo grande no siempre quiere decir que sea complejo.
¿no? Ajá. Que no nos asustemos por el tamaño. Y que se puede leer un libro grande en poco tiempo y entenderlo, que es algo con lo que se ha luchado mucho tiempo, ¿no? De hecho, ese es el objetivo del libro, de los libros que están sacando, que tenga, que reaccionen y reflexionen de lo que están leyendo, más que nada, cosa que antes no, o sea, era muy difícil hacerlo. Okay. ¿Tenías algo que decir acá? Bueno, también de los libros, pues, no sé, cada libro te deja un mensaje que yo creo que lo puedes adaptar en tu vocabulario, o nuevas palabras o nuevos conocimientos que adaptes en tu vocabulario para que lo apliques en momentos adecuados y para tener un mejor lenguaje, más formal, se podría decir. Nos ayuda mucho entonces a ampliar nuestro vocabulario y saber en qué situaciones podríamos utilizar esas palabras. Sí. Muy bien, acá. Sí, en el caso de los libros aztecas también vienen palabras en náhuatl que ahí te lo explican. Y también es interesante porque después puedes ir, conoces a una persona que habla ese tipo de lengua y aún así tú le puedes enseñar el español y él un poco también de náhuatl, pero que se puedan entender bien. Ok, conoces algunas de las palabras básicas, digamos, ¿no? Algo con lo que se puedan comunicar, con lo que a lo mejor puedas comunicarte, no solamente en náhuatl, digo, hay libros que utilizan ciertas palabras, ciertos enunciados en algunos otros idiomas, en inglés, en francés, en alemán, y ya te acuerdas de qué significa esto porque te acuerdas que lo leíste, ¿no? Sí. La memoria visual es mucho más perdurable, entonces, como lo viste, lo leíste, entonces se te graba más en la memoria, ¿ok? Y es un aprendizaje que es más permanente. Muy bien, entonces vamos a empezar con las conclusiones, chicos. ¿Qué es lo que aprendieron de este tema? ¿Qué nos dejan entonces los bestsellers y qué hay que mejorar en cuanto a bestseller? Bueno, pues a mí lo que me deja es de que sí son buenos, pero tienen sus ventajas y sus desventajas. Tampoco hay que abandonar los libros de literatura compleja, de hecho te ayudan mucho. También los bestsellers tienen algo bueno. Podemos analizar más rápido las cosas, entenderle, pero pues ahora sí que como el lector se sienta, pero yo sí les digo que no dejen ahora sí que los libros de literatura compleja y los clásicos. Ok. Bueno, y es que los clásicos, a pesar de que son difíciles de comprender, pero como decía hace un momento, te ayudan a mejorar tu vocabulario y a razonar más, no sé, aprendes nuevos conocimientos. Y pues es muy padre también los libros clásicos, aunque un bestseller, para mi parecer, yo creo que es mejor porque pues yo lo entiendo más rápido, ¿no? Y tiene más historias que te identificas más. Yo creo que los bestsellers son más como para los jóvenes que sacan así. Han sacado sagas, por ejemplo, para mi parecer, me gusta mucho la de Crepúsculo. Ok. Y hay un montón de sagas, ¿no? Parece que ya todo el mundo quiere escribir su saga. Ahorita, pues, está Crepúsculo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, y un montón de historias. Los Juegos del Hambre. ¿Qué otros de sagas conocen? Narnia, claro, que ya está, tiene sus propias películas. Bueno, y ese sería un sexseller. Ah, ok, ¿y ese por qué es un sexseller? Porque fue lanzado a película. Ah, ok, fíjense, por ejemplo, también Harry Potter sería así. Un sexseller. Ay, fíjense, estamos aprendiendo mucho. Pero les digo, los términos definitivamente los tenemos que mexicanizar, ¿no? Porque igual, es un término gringo, es un término en inglés. Entonces, en nuestro idioma no hay como un término sinónimo, ¿no? ¿No? Entendemos la explicación de lo que es, pero no hay una terminología que denomine a un tipo de libro así, ¿ok? Bien, ¿la conclusión? Mi conclusión es de que también que algunos escritores no hagan tantos libros para mayores de 18 años y así, porque algún joven, no sé, como de 15 años, que lo quiera leer, pero no puede porque es menor de edad. Ok,
Ay, yo creo que ya sé a qué tipo de libro se está refiriendo, pero bueno, afortunadamente algún día crecerán, cumplirán 18 y ya les permitirán leer ese tipo de libros, no se preocupen. Sí, porque un libro que apenas quiero conseguir y ahora es que a lo mejor lo tengo que hacer que mi papá me lo pueda comprar, es el de Anarquía y... ¿cómo? Y la... algo así de la pobreza mundial. Ah, ok, y eso es un libro para mayores de 18 Ajá, años. Porque es algo que... fuerte. Cómo van manejando todo el gobierno y así, y la pobreza que hay en todo el mundo. Fíjense, ahí hay... también habría que investigar, ¿no? Qué término se le aplica a ese tipo de literatura que está destinada como de una cierta edad hacia adelante. Yo no sabía, fíjense, por ejemplo, que había libros que estaban restringidos para adolescentes. Bueno, a lo mejor sí que no, sus papás no consideraban que eran apropiados o que estaban en una categoría especial, pero tanto como que no se los vendiera, sí, a ver, habría que investigar, ¿no? ¿Cuál es la razón? Sí, y pues siempre es mucho mejor leer que ver una película, porque leer despierta tu imaginación, tú te sientes protagonista de ese libro, te sientes, no sé, es una experiencia muy linda a ver una película. Entonces, pueden que vean la película, pero antes lean el libro, en serio. No es lo mismo que ver la película y leer un libro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si ya van a ver la película, si ya decidieron ver la película, antes lean el libro. Porque si primero ven la película y después ven el libro, digo, perdón, leen el libro, pues ya es como otra la dinámica, ¿no? Sí, yo también recomiendo, si ya la van a ver, dense el tiempo para primero buscar el libro, reflexionarlo y acordarse en su mente cómo es que sucedieron las cosas. ¿No les pasa que leen un libro y luego ven la película y se confunden entre lo que se imaginaron y la película? Sí. A mí me pasa siempre, que de pronto digo, ¿eso sí pasó en la película o eso me lo imaginé? Qué raro, ¿no? Pero es muy bueno porque quiere decir que estamos, decías, desarrollando nuestra imaginación, nuestra creatividad, estamos dando espacio en nuestra memoria para guardar todos esos recuerdos. Y recuerdos muy bonitos. Muy bien. Bueno, pues antes de irnos, vamos a que den sus saludos, ¿ok? Entonces vamos a empezar desde allá. Muy bien. Entonces, por favor, a la cámara. Ok, pues yo le mando un saludo a mi mamá, Ana María. Olvera Mendoza, le mando un saludo a mi novio, Luis Daniel Rivas, y pues a toda mi familia. Bueno, pues yo le mando un saludo a mis mejores amigas, Yuridia Esteban Ruiz, María Fernanda Eslava Medina y Mesa Aguilar Cintia Sofía. Ok, ¿de este lado? Sí, igual a mi familia, aunque es la misma de ella. Ah, ¿ustedes son hermanos? Sí. Ok, entonces a la misma familia por doble partida, muy sí, bien. Sí, pero al novio no. Ok, al novio no. Sí, muy bien. Yo no le hablo. Ah, no, pues qué mal. Sí, deberían todos, de ponerse a leer ese libro. Y a todos mis amigos. Que no son los suyos, dice. Sí, que otros. No son los suyos. Ok, la profesora. Sí, pues yo mando saludos a la técnica 45. Y pues al mismo tiempo aprovecho para darles las gracias por esta invitación, a los chicos que aunque fue muy poquito el tiempo que tuvimos, pues hicieron su mejor esfuerzo. Y pues espero que esto haya servido de algo para los jóvenes y pues no olvidar que los bestsellers son son libros que ayudan a formar el hábito de la lectura, eso es sin duda. Y pues no nos olvidemos que, como decía Fátima muy bien, nos ayuda a imaginar. Eso es muy importante. Eso es, y a reflexionar y aprender nuevas palabras y acompañarnos siempre de ese amigo inseparable que son los libros, ¿verdad? Muy bien, pues qué bueno que ustedes tengan el hábito y también que ya sea de familia. Ya vimos que esto es una cosa familiar, que el hábito pues nace en eso, en el hogar, y que así también nosotros invitemos a nuestros papás y a nuestros abuelitos a que lean con nosotros. A lo mejor les gustan los vampiros y los dragones y todo eso que nos gusta a nosotros en los libros, ¿verdad? Pues muy bien, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 45. Esto fue nuestros alumnos, y les faltó el Esto fue nuestros alumnos, yo soy Alma Rangel. No se muevan porque ya les decíamos que seguimos con más teatro y ahora un teatro muy especial en Armando Dramas. Así que vamos a cambiar un poco la escenografía y regresamos con ustedes en 5 minutos. Adiós. Thank you.
La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.